En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio Costa Rica, los derechos humanos hoy, organizado por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y la Maestría en Derechos Humanos de la UNED, con el objetivo de analizar el estado actual y futuro de los derechos humanos en Costa Rica. Para la realización de este conversatorio nos acompañan hoy el Máster Luis Guillermo Carpio Malabasi, rector de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, el doctor Francisco Barahona Riera, moderador, el doctor Daniel Camacho Monge, la Máster Lorna Gámez Cruz, la Máster Soraya Long Saborío y el Máster Pablo Barahona Kruger. Saludamos a todas las personas que nos acompañan a través de la plataforma de UNDAUNED. Y un saludo también para la señora Graciela Núñez, directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. A continuación, tendremos las palabras del rector de la UNED, el señor Luis Guillermo Carpio Malabasi. Gracias y buenas noches. Más que todo, muy agradecido de que nos hayan acompañado hoy a esta actividad organizada, en este caso, por la Escuela de Ciencias Sociales y la Maestría en Derechos Humanos. Y lo hacemos muy satisfechos por el hecho de que, como universidad pública, tenemos la obligación y la misión de estar buscando siempre la justicia social, o por lo menos colaborar en la justicia social de este país. Costa Rica ha vivido momentos confusos, y creemos que abrir el tema de los derechos humanos en un momento tan especial es lo mejor que podemos hacer para la sociedad costarricense. Nuestra historia es una historia de muchos años. La educación de este país se ha venido enmarcando casualmente por darle la libertad de expresión, libertad de vida, libertad política a todo el pueblo costarricense. Y es por eso que como universidad pública tenemos la obligación de reflexionar y de colaborar también buscando siempre lo mejor. No podemos seguir pensando que existan tendencias donde pudieran haber ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría, sino que las libertades, las oportunidades tienen que ser para todos y para todas. Y nace así por el derecho desde hace mucho tiempo, desde la misma abolición del ejército, donde este pueblo manifestó el querer vivir en paz. Y la única forma de querer vivir en paz es vivir en igualdad, vivir con igualdad de oportunidades y de justicia. Como universidad pública, agradecerles a las señoras y señores panelistas de hoy, por supuesto, por el hecho de colaborarnos en esta actividad, doña Graciela, en su calidad de directora de la Escuela de Ciencias Sociales, y a todas las compañeras y compañeros que han hecho esto posible. Bienvenidos, bienvenidas, y que esta reflexión sea para tener por siempre una mejor sociedad. Muy buenas noches. Agradecemos al señor Luis Guillermo Carpio por su mensaje. Vamos a dar inicio ahora con este conversatorio. Para ello le voy a ceder la palabra al moderador, el doctor Francisco Barahona Riera. Él es doctor de la Universidad de París, catedrático de la UNED y de la UCR, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la UNED, abogado y politólogo de la Universidad de Costa Rica, es rector de la Universidad para la Paz, analista político y ex embajador. Don Francisco. Bueno, buenas noches a todos y un caluroso saludo al Máster Luis Guillermo Carpio Malabasi, rector de la Universidad Estatal a Distancia, que nos distingue con su presencia y su compromiso. Y, por supuesto, a la Magíster Graciela Núñez Núñez, sin la cual no estaríamos aquí hoy reunidos. Sé el trabajo puntilloso, esmerado, de hormiga, que significó esta convocatoria. Tengo yo aquí a don Óscar López, creo que no está, aunque había garantizado que llegaba como diputado y además ya
graduado en el programa de maestría en Derechos Humanos, y mencionar al magíster Juan Humberto Rodríguez Barrios. Creo que muchísimas gracias por su presencia en representación del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hoy logramos invitar a, yo diría, cuatro profesores, cuatro expertos en materia, expertos y expertas en materia de derechos humanos, que con mucha gentileza nos aceptaron participar en este evento, que en principio estaba diseñado también para los diputados y las diputadas entrantes y salientes. Pero bueno, es parte de la experiencia, a pesar de que todos ellos y ellas recibieron una invitación cordial. Al primero que voy y quiero presentar es al doctor Daniel Camacho, que además será el primero, si me lo permite, que haga su exposición. Don Daniel fue, es lo que más me distingue a mí decir, fue mi profesor en Estudios Generales y en Sociología en la Universidad de Costa Rica, y actualmente es profesor distinguido de la maestría en Derechos Humanos. Doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología por la Universidad de Bordeaux, en Francia. Por supuesto, abogado de la Universidad de Costa Rica, catedrático, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, que son pocos los que tienen ese título, y además, yo diría, director del área de investigación y de tesis de la maestría en Derechos Humanos. Don Daniel ha sido muchas cosas en su fructífera vida, pero entre las cosas que a él le gusta que se lo destaquen, que es cofundador y fue coordinador general de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, CODEUCA, hoy extinta, pero a través de esa organización, que yo creo que fue la primera convocación centroamericana que se trabajó integralmente el tema de los derechos humanos por varias décadas, y sobre todo décadas difíciles, décadas de persecución, de tortura, de encarcelamiento, de muerte. Y don Daniel y el equipo de CODEUCA, recuerdo también el SUCA y las federaciones de estudiantes universitarios, los consejos universitarios de las universidades públicas, pusieron su, yo no diría su grano, su roca de arena, y salvaron, creo yo, que bastantes vidas de hermanos centroamericanos en la época terrible de los genocidios, de las guerras y de la búsqueda de independencia de Centroamérica. Bueno, autor de varios libros, Sociología Política, Relaciones Interculturales, ha sido profesor invitado en varias universidades de América Latina, Europa y Japón. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, con ocasión del Bicentenario de la Independencia de ese país, le publicó su libro, Relaciones Internacionales es el título, Movimientos Sociales y Derechos Humanos, la construcción de una cultura de los derechos humanos en América Latina. Yo quiero destacar esta publicación que él la hizo en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. México cuenta hoy, junto con Brasil, con los dos aparatos diplomáticos e intelectuales más importantes de América Latina. Así que es un honor que él haya escogido para la publicación su libro. Pero además, recientemente, tan recientemente como el año pasado, la Universidad de Costa Rica le concedió el Premio Rodrigo Facio 2017, miembro honorario del Colegio Profesional en Sociología de Costa Rica y miembro honorario del Colegio de Licenciados y Profesores en Ciencias, Filosofía, Ciencias y Artes. Yo quiero destacar que para mí, en lo personal, es un verdadero honor contarlo entre nuestros profesores. Después le voy a pedir a doña Lorna que ella también utilice la segunda intervención. Doña Lorna Gámez Cruz es licenciada en Derecho y además fue nuestra alumna en la maestría de Derechos Humanos. Ella actualmente es también profesora en la maestría de Derechos Humanos. Pero además, doña Lorna Gámez Cruz es especialista en Género y Salud en la Universidad de Chile, máster en Prevención y Protección de Riesgo Laboral en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid. Da en nuestra maestría el curso de Género y Derechos Humanos. Trabaja por los derechos humanos de las mujeres desde hace 25 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando nos conocimos, ¿verdad? Era mucho menos.
consultora de algunas agencias de Naciones Unidas y agencias de cooperación en el tema de derechos humanos de las mujeres, y actualmente es coordinadora en jefe del Programa Institucional para la Equidad de Género de la Caja Costarricense del Seguro Social. En la segunda parte, digo segunda parte porque estos dos conferencistas van a necesitar proyectar algunas imágenes, y los dos que voy a mencionar después van a hacer, digamos, una presentación sin necesidad de recurrir a la tecnología, sino a la palabra y al énfasis y al entusiasmo. Quiero referirme a doña Soraya Long Saborío, que muy gentilmente nos aceptó. Leyendo su currículum entiendo perfectamente por qué nos aceptó tan rápido participar en este evento. Ella es costarricense, abogada y notaria pública, con estudios de doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid, España, y además es conciliadora certificada. Tiene 24 años de trabajo en Derechos Humanos en Mesoamérica. Primero en la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, CODEUCA. No es casual que estén juntos aquí sentados. Luego desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, donde fue la directora regional de la oficina CEJIL Mesoamérica en el periodo 2003-2008. Desde hace 10 años es consultora internacional especialista en derechos humanos. Ella conoce el sistema interamericano y convino conmigo en que iba a trabajar el tema de Costa Rica en el sistema interamericano de derechos humanos. Tiene una larga experiencia también en la defensa de casos concretos ante la Comisión Interamericana allá en Washington y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede aquí en Costa Rica. Por ejemplo, dio especial asesoría como experta independiente para apoyar el caso de estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en México, que probablemente todos ustedes recordarán. Bueno, es consultora internacional y ha trabajado muchísimo en diferentes espacios públicos y especialmente también en el tema de adultos mayores, igualdad, no discriminación, derechos políticos de las mujeres, entre otros. Actualmente, además de sus actividades como consultora práctica, practica la conciliación y mediación y da clases de derechos humanos, que eso me agrada mucho, porque yo como egresado de la Facultad de Derecho nunca tuve la posibilidad de estudiar un curso de Derechos Humanos, y es hasta recientemente que en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica esto es posible, en la Universidad de Costa Rica. Así que, bienvenida. Y dejo de último a Pablo Arahona Kruger, que además es mi hijo. Él es abogado, litigante, académico. Yo invité a Pablo Arahona porque él es también egresado de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Estatal a Distancia. Él es abogado de la Universidad de Costa Rica, ha cursado la maestría en Ciencias Penales en la Universidad de Costa Rica y también la maestría de Derechos Humanos y Derechos Internacionales Humanitarios de la American University en Washington, D.C. Profesor universitario de Filosofía del Derecho, Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica, Nacional, la Estatal a Distancia, la UACA, la Salle, etc. Fue letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, asesor parlamentario en la Presidencia, en la Asamblea Legislativa, asesor externo municipal, así como jefe del despacho del Contralor General de la República y embajador de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos, donde además fue presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA. Quiero destacar, él no lo pone acá, pero el haber llegado a ser presidente de esa comisión es una distinción para Costa Rica, porque es el único que logró que sus embajadores lo nombraran ahí después de más de 34 años de que otro costarricense distinguido presidiera esa comisión. Ha sido observador electoral internacional en varias elecciones en el continente americano y fue corredactor por encargo presidencial del reglamento a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública y consultor recurrente de comisiones de la Asamblea Legislativa, Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y de la UNED.
Él destaca, siempre ha publicado varios libros, pero él destaca siempre su primer libro sobre el tema corrupción e impunidad, correlaciones e implicaciones, publicado en el año 2004. Es analista político y conferencista internacional en materia de derechos humanos. Pues bien, este es el ramillete académico de personas comprometidas en el tema de los derechos humanos que la UNED, la Escuela de Ciencias Sociales y la Maestría en Derechos Humanos decidió invitar. Y yo me alegro muchísimo que así sea. Yo diría que nos mantengamos acá para que la exposición de don Daniel, que va a utilizar esta pantalla, la podamos ver en buen sentido, ¿verdad? Y después doña Lorna, que también va a utilizar algunas diapositivas, y después sí nos sentaríamos los cuatro acá para continuar en este conversatorio. Muchísimas gracias a todos por haber venido acá. Soltar el teléfono, el micrófono, porque aquí no veo el... No. Muchísimas gracias, saludo señor rector y otras autoridades universitarias. Realmente me complace que la UNED y la Maestría en Derechos Humanos me hayan tomado en cuenta para este conversatorio, porque se trata de un tema muy actual, el tema de los derechos humanos. Después de que Costa Rica entera pasó en una crisis nerviosa antes del 1 de abril. El tema de la conversación es los derechos humanos en Costa Rica hoy. Sin embargo, yo voy a conversar más bien sobre el concepto de derechos humanos, porque tiene relación directa con lo que ha pasado, está pasando y a lo mejor va a pasar en Costa Rica en relación con ya la práctica de los derechos humanos. Por supuesto que hay diversas formas de concebir los derechos humanos. Pero las que son, digamos, como más utilizadas o más aceptadas o más corrientes, son concepciones o más bien definiciones que en mi concepto y el de muchas otras autores limitan la comprensión de lo que son los derechos humanos. Si quiere, pasa la otra. Los que practicamos las ciencias sociales, por lo menos los que estamos dentro de ciertas corrientes de las ciencias sociales, pero también en las ciencias exactas y naturales, huimos de las definiciones, porque las definiciones congelan los conceptos. Eso es aparte de una cosa que ya en la investigación uno llama la definición operacional, que es cuando en una investigación, por supuesto, hay que definir de lo que uno está hablando. Pero cuando es una definición operacional, está claro de qué es la definición para esa investigación, para ese informe de esa investigación, que no es un concepto universalmente válido. Por ejemplo, en cuanto a derechos humanos, se usan mucho dos tipos de definiciones. Unas que yo las llamo positivistas, que tienen que ver con
estrictamente el derecho. Y se señala como derechos humanos aquellos que están consagrados en los instrumentos de derechos humanos, o sea, en las leyes, las constituciones o los tratados internacionales. Si no están ahí, no son derechos humanos. Eso es una concepción necesaria para entender los derechos humanos, pero absolutamente incompleta. Uno la podría usar como definición operacional, pero no para concebir los derechos humanos. La otra tendencia es lo que se engloba con el nombre de jus naturalista, o sea, que los derechos humanos vienen de una cosa que llaman el derecho natural, y que tiene como base alguna inspiración trascendente. Es un ser trascendente que lo manda uno al mundo poseedor de sus derechos humanos. Esa concepción, en mi concepto, tampoco se sostiene, porque resulta que, bueno, en el mundo occidental, de tradición judeocristiana, eso puede tal vez ser menos extraño, pero resulta que los habitantes del mundo de tradición judeocristiana somos la minoría. Hay otras religiones y hay otras tradiciones que producen culturas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué? Nosotros sí somos los dueños de los derechos humanos, porque tenemos la tradición judeocristiana, y los budistas no, y los musulmanes no. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que ubicarse en lo que se llaman las categorías de análisis. Ya no tanto el concepto ni la definición, sino una categoría. Y una categoría es, por supuesto, una abstracción que trata de representar una parte de la realidad, pero que, como la realidad es cambiante, usted no es el mismo que salió hoy en la mañana de la casa. Ya algunas células le cambiaron y algo aprendió en el autobús. Algo le cambió en el cerebro. Uno no es siempre el mismo. Por ejemplo, yo, que ya tengo mis añitos, posiblemente no me quedan células de cuando nací. A ustedes seguro que sí. Entonces, es un cambio permanente, pero no solo en lo individual, sino en lo colectivo también. Las sociedades cambian permanentemente. Entonces, los conceptos que uno necesita utilizar para interpretar esa realidad tienen que tener esa capacidad de incorporar el cambio. Entonces, por eso es que una categoría tiene que tener eso en consideración. Y veámoslo rápidamente en cuanto a los derechos humanos, muy rápidamente. Bueno, estoy saltando muchas cosas, pero uno de los documentos, digamos, más viejos en el mundo occidental, de tradición judeocristiana, ¿verdad? No seamos arrogantes, no somos los únicos que existimos en el mundo, es ese, el Bill of Rights, Carta de Derechos, de 1689, siglo XVII, que en Inglaterra, que impuso al rey un parlamento para controlarlo. Y eso era el avance mayor en conquistas de derechos humanos. ¿Y a quién favorecía? A los aristócratas herederos del poder feudal, y de ahí no pasaba. Y era la mayor conquista de derechos humanos del momento, y posiblemente fue un avance. El otro gran documento anterior es el de el otro Bill of Rights, se llama igual, pero es de Estados Unidos, de 1791, que es el que ya después de la independencia consagra los derechos individuales, que también fue un avance, la libertad individual
con todos sus componentes de la libertad de expresión, etcétera. Pero ¿a quién incluía? A los colonos ingleses, a los descendientes de los colonos. Ahí no estaban incluidos los indios, en ese mismo momento los estaban masacrando a los indios en Estados Unidos en la conquista del oeste. Pero esa era el documento y la concepción más avanzada de derechos humanos en ese momento. En Francia, en 1789, que esa es más cerca de nuestra, y de ahí derivamos mucho, o es la raíz misma de la concepción más moderna de derechos humanos, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿A quién favorecía? A la burguesía, que fue la que hizo la revolución, es una revolución burguesa, donde las clases bajas sirvieron de carne de cañón. Pero fíjense que incluso si ustedes leen la biografía de Robespierre o sus discursos, ellos, a la par de que declaraban los derechos del hombre y del ciudadano, además del hombre, ¿verdad?, no estaban dispuestos a darle la libertad a las colonias. Hay todas discusiones que hubo y encontraban razonamientos para decir, no, sí, todos los hombres somos iguales, pero los de las colonias no. Y ese, ¿quién lo va a negar?, también es un avance muy grande en relación con los derechos humanos. Entonces, esto nos permite concebir los derechos humanos como un campo de batalla. En realidad, los derechos humanos no es como dice, digamos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Derechos humanos son aquellos que tiene todo individuo. Eso congela. En realidad, los derechos humanos son una dinámica, son un campo de batalla, que, por cierto, no se va a terminar nunca esa batalla. Si alguien cree dar la batalla, después precisa descansar, mejor cambie de tema, porque nunca se va a acabar esa batalla. En Nueva York, que es la otra raíz de nuestra concepción actual, en 1948, cuando se constituyó las Naciones Unidas, entonces se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero también ahí había exclusiones. Por ejemplo, todo el tema, a pesar de que ahí estaba la Unión Soviética, entre los países fundadores de las Naciones Unidas, que se suponía que defendieron a los trabajadores, lo cierto es que también fueron limitados. Y, por ejemplo, ahí no aparecen específicamente otra serie de sectores importantísimos de la sociedad, como los grupos étnicos, los indígenas, y ni qué decir de, por ejemplo, grupos de diversidad sexual o de la mitad de la población, que es la población femenina del planeta. Ya en nuestro continente, en 1948, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Yo escribo por ahí en un libro, ese que mencionó Francisco, de que me publicaron en México, que en esa declaración, la cuarta parte de los delegados de los gobiernos eran representantes de dictaduras. Eran 21 países, y estaba ahí el representante de Somoza, de Stroessner, de Duvalier, de Carías, de esos había como 5 de dictaduras. Y entonces, y además hay muchas historias que no puedo contar alrededor de eso. Lo mismo pasa con la Convención Americana, que fue el Pacto de San José en 1969. Ahí no se tocan los derechos, por ejemplo, de los trabajadores, que sí se tocan posteriormente en el protocolo adicional que se firma en San Salvador, no le puse la fecha, varios años después. Pero vean ustedes qué interesante, a pesar de que existe ese protocolo sobre derechos económicos, sociales y culturales, ese protocolo no tiene
mecanismos para hacerlo efectivo. Y sistemáticamente, actualmente, en este momento, me consta porque yo le digo también en la Comisión y en la Corte, en este momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son reticentes a aplicar derechos humanos de los trabajadores o de otros grupos vulnerables. Hay unos que sí, pero lo que tiene que ver con esa contradicción capital-trabajo, eso no lo tocan. En un caso que yo tengo, hubo que meterlo por acceso a la justicia, porque era unas violaciones al derecho sindical, etcétera, etcétera. Entonces, pero de todas maneras, todo esto es para que ustedes tengan en cuenta que los derechos humanos no son una definición, que los derechos humanos son una dinámica, y que esa dinámica hay una ley de protección de los pueblos indígenas que tiene 25 años de estar haciendo fila. Y a pesar de que se movilizan los indígenas, vienen cada rato, hablan, les prometen, no avanza la ley. Y no avanza. Dicen, es falta de voluntad política. A mí me cae muy mal esa palabra, falta de voluntad política. Un amigo mío, Marcelo Prieto, decía, no es falta de voluntad política, es falta de plata, por eso es que no. Lo que pasa es que hay en la cultura resistencias a reconocer los derechos de los indígenas, que incluyen también intereses económicos. Si nosotros nos quedamos en la definición, somos incapaces de cumplir eso, de comprender eso. Entonces, ya se me va a acabar el tiempo, dejo eso planteado, digamos, como un marco de conceptual para comprender la situación de los derechos humanos en la Costa Rica de hoy. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias al doctor Daniel Camacho, pero además muy respetuoso del tiempo, cosa que creo que todos se lo agradecemos. Doña Lorna Gámez, tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias. Antes de empezar la presentación que les traigo, quería nada más relacionado con lo que señalaba don Daniel Camacho, de la revolución de 1789, cuando se hace la declaración del hombre y del ciudadano, las mujeres participaron también de ese movimiento social, activamente. Y una de ellas fue Olimpia de Butch, que además escribe la declaración de la mujer y la ciudadana, declaración de la cual, o sea, no solo la declaran ilegal, sino que el único artículo que se le permite es subir al cadalso porque le costó la vida. La guillotinaron por atreverse a decir que las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres. Es al margen un poco del asunto para que veamos que efectivamente el desarrollo de los derechos humanos ha sido de movimientos sociales, ciertamente, pero ciertas clases,
excluyendo a los grupos que hoy no nos atreveríamos a decir que tienen o que se les debe negar algún derecho, ¿verdad? Entonces, es un poquillo al margen de lo que estaba comentando don Daniel. Bueno, quisiera empezar por decir que hablar específicamente de los derechos humanos de las mujeres, digamos, no quisiera incluir únicamente lo que tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos, de lo que está reconocido por Naciones Unidas, sino que también hay una serie de principios que ya están siendo aplicados, incluso por nuestra sala constitucional, y que están a veces un poco al margen de lo que está en la normativa. Los derechos, el derecho en general es dinámico y los derechos humanos también. Entonces, constantemente estamos viendo el reconocimiento de nuevos derechos, a pesar de que en la normativa todavía no están incorporados tan explícitamente. Para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres es preciso entender globalmente los distintos modelos en que se discrimina a las mujeres y se les priva de la igualdad. Y hay que abordar algunas estrategias para que se pueda poner fin a esas discriminaciones. A mí me interesa señalar algunas características de los derechos humanos para que podamos entender posteriormente lo que les quiero explicar. Que los derechos humanos, esto está así reconocido desde la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena, están interrelacionados, que son interdependientes, que son indivisibles, pero sobre todo que todos ellos tienen el mismo valor. Y aquí nos salimos un poco de las discusiones que teníamos antes, hace 25 años, 30 años, cuando estábamos estudiando en la universidad, donde se peleaban unos y otros y el mundo estaba dividido por los derechos económicos, sociales y culturales y por los civiles y políticos. Y bueno, los estados escogían con cuál de los dos se iban y esas eran como las discusiones del momento. A partir de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, donde se declaran estas características y donde se les da el mismo valor a todos los derechos, entonces podemos empezar a decir que todos tenemos derecho a todos los derechos humanos y que todos son importantes, ¿verdad? Esa parte nos da, digamos, un margen para empezar a ampliar la cantidad de derechos ahora reconocidos para las personas. Me interesa también hablar de este principio, que es el principio de interseccionalidad, ¿verdad? Con este principio lo que estamos diciendo es que las personas transitan durante su vida no en su condición específica de persona, yo como mujer, sino además yo como mujer, profesional, madre, que tengo un trabajo, que soy urbana, no soy rural, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas a través de las cuales transitamos como seres humanos, por supuesto que inciden, se interrelacionan con, digamos en mi caso, el hecho de ser mujer. No es lo mismo que yo, con estas condiciones que acabo de explicar, venga a mi trabajo o tenga acceso a servicios de salud, educación, etcétera, teniendo estas condiciones que una mujer rural, indígena o discapacitada, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son, es un principio fundamental porque a través de eso nosotros ampliamos la visión de los derechos humanos de las mujeres y ampliamos la mirada, digamos, de las condiciones en las que viven las mujeres. Y todas estas pueden agudizar incluso las discriminaciones. Con respecto al principio de igualdad, como la mayoría saben, está contemplado en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se señala que todas las personas nacen libres, iguales, en dignidad y derechos, ¿verdad? Y la Constitución Política nuestra, más en el artículo 33, dice que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. ¿Okay? Entonces, digamos que estamos más o menos claros en lo que significaría la igualdad. Sin embargo, el principio de igualdad
tiene que tener contemplado también el reconocimiento a la diferencia. ¿Por qué? Porque igualdad no es que somos idénticos, no es que somos igualiticos, ¿verdad? Sino que lo que queremos es que tengamos igualdad de oportunidades, aún reconociendo que entre personas somos diferentes, ¿verdad? Y entender también que la ratificación de todos estos, de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos obliga a los estados no solo a respetarlos, sino que obliga a los estados a erradicar todas las formas de discriminación, porque son justamente los estados los que están en primera instancia llamados a erradicar las discriminaciones y a garantizar los derechos humanos y a garantizar la igualdad, etc. Bueno, desde esa perspectiva, entonces hablamos también de la no discriminación. La no discriminación complementa el principio de igualdad, ¿verdad? Y además este se ha ido resignificando, el principio de igualdad se ha ido resignificando un poco por lo que estábamos hablando ahora, pero también porque, digamos que no resulta de una igualdad tan formal como se veía antes. En el caso del principio de no discriminación, del principio de igualdad, está tan interrelacionado la no discriminación con la igualdad que en la Convención Interamericana para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, esas son las siglas en inglés, no se habla de igualdad, se describe únicamente la no discriminación. Es decir, no define qué es igualdad, pero sí se concentra en las discriminaciones, ¿verdad? Y entonces se entiende, obviamente, que eliminando las discriminaciones se puede garantizar la igualdad con la debida diligencia de los estados. Con relación a las acciones afirmativas, hay que tener en cuenta algunas cosas. Las acciones afirmativas son aquellas que se hacen especialmente para poblaciones que han visto lesionados sus derechos y que por su condición de vulnerabilidad necesitan acciones especiales. Incluso se les han llamado acciones especiales temporales, porque se supone que una vez eliminadas esas discriminaciones socialmente no serán necesarias las leyes que las contemplan. Pero sí se entiende que para personas, por ejemplo, para poblaciones como las poblaciones indígenas, las mujeres, las personas con discapacidad, son necesarias acciones afirmativas para eliminar discriminaciones específicas. En ese sentido, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que no tiene directamente que ver, bueno, un ejemplo muy sencillo con relación a las mujeres, las cuotas. La ley de cuotas de participación política, en el año 96 que se aprobaron, le dice a los partidos políticos que las mujeres tienen que ser electas en un 40% obligatorio, ¿verdad? Mucha gente incluso se quejó de eso, hubo recursos y hubo demandas, porque se decía, bueno, eso es un trato discriminatorio, porque me van a obligar a mí a votar por una mujer si yo no quiero votar por esa persona, ¿verdad? Que escojamos a las personas que son capaces, independientemente si son hombres o son mujeres. Bueno, y entendimos como sociedad, porque además habíamos escogido siempre generalmente hombres, y ahí más bien era independientemente de si eran o no capaces, ¿verdad? Pero entendimos como sociedad la necesidad de incorporar a las mujeres y de hacer acciones específicas para poder ir cerrando esa brecha. Entonces, pasamos, bueno, en esa primera elección no tuvimos resultados muy positivos, sino hasta la siguiente, donde se hicieron algunas reformas, donde se le obliga a los partidos políticos a que esas acciones, es decir, ese 40% de mujeres que van a incluir, sean
en puestos elegibles y de manera intercalada. Es decir, si encabezaba un hombre, seguía una mujer y así sucesivamente. Y pasamos de varias legislaturas, por ejemplo aquí en la Asamblea Legislativa, tener un 19% mujeres, a casi el 40%. Nunca llegamos al 40%, 38 punto algo, antes de aprobarse en esta legislatura la paridad, que eso será otra historia que después podremos conversar. Sin embargo, lo que quiero explicar es que la incorporación de las mujeres en la política, y después ya voy a hablar un poco más acerca de esto, tiene que ver estrictamente con acciones afirmativas que tienen que hacer los estados para garantizar la participación y el respeto a los derechos humanos de las personas. ¿Okay? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los tratos diferenciados no son considerados discriminatorios cuando de manera razonable, objetiva y justificada se utilicen para eliminar discriminaciones o desventajas de ciertas poblaciones. Se debe distinguir entre tratos diferenciados y tratos discriminatorios o diferentes, ¿verdad? Que son cosas distintas, un poco lo que estábamos conversando hace un momentito. Qué raro, me falta una cosa. Bueno, quiero empezar a hablar de algunas cosas específicas con relación a las mujeres y específicamente en Costa Rica. Estos son algunos datos que tenemos para decir, bueno, las mujeres en Costa Rica somos discriminadas, abiertamente discriminadas, pese a que tenemos una legislación que entre comillas garantiza, digamos, el pleno acceso a los derechos humanos y a todos los derechos de las personas. Y aquí tiene mucho que ver con lo que es la ley formal y la realidad que seguimos viviendo en Costa Rica, pese a que Costa Rica además es signataria de la mayor parte de los instrumentos de derechos humanos, todavía tenemos un rezago con relación a la incorporación de las mujeres en la mayoría de los sectores. Y digo es de la mayoría porque además están haciendo cola aquí en esta Asamblea Legislativa desde hace 25 años una gran cantidad de instrumentos de derechos humanos que no han sido aprobados. En cuentas con relación a las mujeres, el convenio 156 de la OIT para personas con responsabilidades familiares, que no ha sido ratificado por Costa Rica y por lo cual no hemos podido incorporar en la legislación y en las normativas institucionales lo que tiene que ver con esto y que es fundamental para las mujeres, pero especialmente las mujeres que trabajamos. Bueno, esta es la distribución porcentual de la población asalariada en Costa Rica. Era como rojo con azul, pero aquí sale como naranja con celeste. Pero aquí podemos ir viendo la diferencia, es una brecha bastante, bastante amplia que existe entre mujeres asalariadas y hombres asalariados. Es decir, que más o menos anda en un 39% las mujeres que estamos incorporadas al mercado laboral de manera asalariada y un 61% de hombres. ¿Verdad? Todavía. No estamos diciendo todavía de los recursos, es decir, no estamos hablando aquí todavía de cuánto ganan, porque ahí también hay una brecha significativa. Pero esto más o menos nos va diciendo cuál es el comportamiento. Y al margen de esto quiero decir además que pese a que en este momento están saliendo más mujeres graduadas de las universidades que hombres. Con relación al trabajo independiente, todavía es mayor la brecha. Las mujeres, hay 417 mil personas aproximadamente trabajando como personas trabajadoras independientes, de las cuales el 36%, 36.7% son mujeres y 63.3% son hombres. Entonces, estamos hablando entre la diapositiva anterior y esta, que efectivamente entre el sector asalariado y las personas trabajadoras independientes, igualmente existe una brecha sustancial
de acceso al trabajo entre mujeres y hombres. Y esta va a desglosar un poquito más, sin embargo, tengo también un dato del informe del Estado de la Nación que quiero enseñarles. En todas las ocupaciones, el 6.2 menos de mujeres están incorporadas, en las profesionales, científicas e intelectuales el 16.8 y el 6.4 en ocupaciones elementales. Esto de acuerdo a el INEC, ¿verdad? Sin embargo, el informe del Estado de la Nación del año 2017 dice que cerca de… eso lo voy a ver ahorita, está bien, para no enredar esto. En la tasa de desempleo, hablamos que tenemos el 7.6 de hombres desempleados versus el 12.3 de mujeres desempleadas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que hay un 62.7 más de hombres, digamos, que están incorporados versus las mujeres. ¿Cuáles son los principales motivos por los que las mujeres no están incorporadas en el mercado laboral o les cuesta más incorporarse al mercado laboral? Y tienen que ver estrictamente con roles de género. Primero, que tienen más obligaciones familiares con el trabajo y de trabajo doméstico, es decir, todavía siguen las mujeres estando pegadas, a pesar de que sacamos más mujeres profesionales, al trabajo doméstico y de cuidado. O sea, eso sigue siendo una regla social que las mujeres seguimos reproduciendo y estamos amarradas en esa parte todavía. Porque las mujeres además tenemos más obligaciones familiares con el cuidado de otras personas. Por ejemplo, personas adultas mayores, personas enfermas, personas con discapacidad. No solamente sus hijos e hijas, ¿verdad? Que todavía se les siguen atribuyendo estas obligaciones a las mujeres. Por la edad, porque son muy jóvenes o porque son muy viejas, muchas veces esto hace también un grado de discriminación. Y el grado académico, porque si bien es cierto, en este momento están saliendo graduadas más mujeres que hombres de las universidades, todavía no hemos logrado que más mujeres o la suficiente cantidad de mujeres entren a las universidades. Y tenemos una brecha en el acceso, no tanto en las promociones, ¿verdad? Con respecto a la brecha de pobreza, hablamos que en las jefaturas femeninas en condiciones de pobreza tenemos un 23.5%, 31% más alto que las jefaturas masculinas, es decir, que los hogares jefeados por mujeres, dentro de los hogares pobres en general, los hogares jefeados por mujeres son más pobres aún. Y eso no es raro, porque sabemos también que de los pobres del mundo, las más pobres son mujeres. Sabemos también por datos de Naciones Unidas que las mujeres solo cuentan con el 1% de la propiedad a nivel mundial. Entonces, todas estas son consecuencias de lo mismo, es decir, son todos hijos de lo mismo, ¿verdad? El informe del Estado de la Nación dice en el dictamen que no mejoran las condiciones para la inserción laboral de las mujeres y la desigualdad en la distribución de ingresos, ¿verdad? Está en este momento en los niveles máximos históricos, ¿verdad? En esa diferencia. En cuanto a los ingresos, dice el informe del Estado de la Nación que las mujeres todavía ganan hasta un 28% menos para la misma actividad que los hombres, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que sí, efectivamente, hemos llegado a puntos importantes, hemos tenido avances importantes, pero todavía tenemos exclusión de las mujeres. Y hablando de los derechos económicos, sociales y culturales, cuando hablábamos del Seguro Social, por ejemplo, también podemos ver algunas cosas interesantes. En el caso de las mujeres, que son las que están en como naranja, podemos ver que la gran
mayoría de las mujeres más bien no están aseguradas por el IBM, por un seguro, el seguro de invalidez, vejez y muerte, ¿verdad? Sino que la mayoría de las mujeres en este país todavía están aseguradas por alguien, pero solo gozan del seguro de salud, es decir, porque el esposo, compañero las asegura, porque un hijo que trabaja las asegura, etcétera. Pero las mujeres directamente no están cotizando para el IBM. Entonces, tenemos aquí serios problemas. Y entonces decimos, bueno, pero la población asalariada. Sí, la población asalariada y la población asalariada que no está siendo reportada y que no está siendo asegurada, por ejemplo, las empleadas domésticas, las trabajadoras del sector informal o sector independiente, y tenemos también el asunto con las amas de casa, ¿verdad? Que siguen estando aseguradas por una persona o por generalmente su compañero, pero que no cotizan. Y entonces tenemos una gran cantidad de mujeres adultas mayores en situación de pobreza extrema, pero una gran cantidad. Entonces, ahí también podemos ver todas estas cosas, porque entonces, lo que hablaba antes del principio de interseccionalidad, son mujeres adultas mayores, pobres, que son las más pobres en términos generales, ¿verdad? Las adultas mayores. Ya casi termino. Bueno, es esto mismo, ¿verdad? Que no tienen forma de garantizarse, digamos, una vejez digna. Esto rápidamente tiene que ver con la convención de Belén do Pará, que es la convención para la eliminación, es convención para interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que Costa Rica además la ratifica desde el año 95, mayo del 95, y que habla de todas las formas de violencia contra las mujeres. Y quiero concentrarme en dos formas de violencia. O sea, cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres, si queremos hablar de brechas, si queremos hablar de discriminación, digamos, aquí nosotros tendríamos que tener como un día completo con almuerzo y después volver en la tarde para poder continuar y cerrar más o menos un capítulo que tenga que ver solo con mujeres. Sin embargo, bueno, quise traer algunos ejemplos concretos como para que veamos en qué condiciones estamos en este país garante de los derechos humanos y luz a nivel mundial de lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿verdad? Donde todavía seguimos sufriendo irrespeto y violaciones a los derechos humanos y en especial a los derechos humanos de las mujeres. Esta convención, ¿verdad?, señala que los estados son responsables de prevenir, pero también son responsables de condenar las acciones contra la violencia. Y quiero decir una cosa más, que aunque parezca un poco lógico, pues no lo es tanto. Hasta el año 93, en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Viena, se reconoce que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que hay no más a la vuelta de la esquina, apenas estamos diciendo de hace 25 años para acá que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. Bueno, pero esa violencia, porque no quiero como que nos abarque todo esto, sino quiero hablar de cosas, algunas un poco más novedosas de las que estamos hablando ahora. Esa violencia está fundamentada en los patrones de género tradicionales. Y ahí sí coincido mucho con don Daniel cuando hablaba de la normativa, porque yo sí creo que, ya que la costumbre es una fuente de derecho, tenemos que tener cuidado un poco con esa parte, ¿verdad? Especialmente en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Por ejemplo, de las discriminaciones más graves contra los derechos humanos de las mujeres, tiene que ver los patrones culturales, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la violencia directamente. Hay una supremacía de lo masculino, ¿verdad? Además hay un parámetro de que los derechos humanos, y cuando pensamos en esos derechos humanos, pensamos en un hombre de clase media, profesional, de cierta edad, heterosexual, etcétera, ¿verdad? Hay un parámetro de lo masculino que es lo que rige, y a partir de eso es como el norte,
del asunto, ¿verdad? Y por supuesto que hay un poder de dominio masculino. En Costa Rica, quisiera dar solo este dato porque voy a entrar a dos cosas muy rápidas. Solo para el año 2017 se hicieron 384.112 solicitudes de medidas de protección por parte de mujeres ante los juzgados de violencia doméstica. Entonces, cuando tenemos un dato de casi 390.000 personas que están diciendo que son agredidas por sus compañeros, en términos generales, estamos diciendo que hay serias y graves violaciones a los derechos humanos de esas personas. Y lo peor, en el lugar que se supone debe ser el más seguro para las mujeres, su propia casa, ¿verdad? Porque ahí es donde sucede la mayor parte de los eventos de violencia. Y me voy a referir a dos modalidades, por decirlo de alguna manera, que estamos manejando ahora, y cuando hablamos de que el derecho es dinámico, efectivamente es porque constantemente estamos encontrando cosas que tenemos que mencionar, que tenemos que describir claramente, porque a veces en términos generales se nos puede pasar alguna cosa que no podamos, o que no visualicemos como una violación a los derechos humanos. Me interesa mucho hablar sobre violencia obstétrica. Rápidamente, hay ya dos resoluciones de la Sala Constitucional donde se condena, y los dos en la misma parte, que es al Hospital de las Mujeres Adolfo Cariteba, por violencia obstétrica. Y voy a leerles rápidamente qué es o qué se ha considerado por parte, así lo señala en los votos de la Sala Constitucional. La violencia obstétrica es el conjunto de prácticas que degrada, intimida y oprime a las mujeres y a las niñas en el ámbito de atención en salud reproductiva y de manera mucho más intensa en el periodo de embarazo, parto y por posparto. Bueno, el hospital ha sido condenado en dos ocasiones por esta razón, por violencia obstétrica. La primera, por una señora que se queja de que en el momento en que está en su labor de parto y que dura muchísimo tiempo, entran estudiantes con los médicos a verlas, que ella está vulnerable porque está sin ropa interior y en esas batas que, bueno, que ya estamos haciendo algo porque ya tenemos en la nueva normativa institucional, estamos cambiando en la Caja Costarricense de Seguro Social esa cosa de las batas rosadas para las mujeres y las pijamas celestes para los hombres, porque los hombres, si los van a ver de aquí para abajo, por lo menos se quitan la pijama y ya no tienen problema, ¿verdad? Pero nosotros quedamos completamente expuestas y vulnerables, nos revisen de la cintura para arriba o de la cintura para abajo, unas batas con un mecate ahí que uno se amarra y quedas expuesta 100%, la revisen por donde la revisen, y si camina y va para el baño se le ve por detrás y para adelante, bueno, una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, parte de eso, responsabilidad de la misma institución, pero la señora dice que ella está con esa bata pelada ahí y pasan los estudiantes y se quedan viéndola y pasa un misceláneo que permanentemente se queda viendo y además unos señores de la cocina que entran con alimentos y no sé qué, y entonces ella siente que se le está violando el derecho a la intimidad, que es, bueno, además en un momento tan vulnerable como ese, en el que no tiene capacidad, digamos, como para defenderse o para decir algo, ¿verdad? Entonces, bueno, efectivamente hay prácticas institucionales y específicamente en este hospital, digamos, donde se demuestra que efectivamente es así, y el resultado fue pues que se declara con lugar el recurso. Y hay otro más, pero ese no tiene que ver con esto, es otra historia. Pero lo que quiero decirles es que efectivamente tal vez no nos habíamos percatado que ese tipo de cosas son violaciones a los derechos humanos, no están mencionadas en la normativa, pero que existen, que son reales y que tienen que ser reconocidas también, a pesar de que no están descritas a nivel normativo. Y la otra que quería conversar rapidísimo, porque sé que ya no tenemos más tiempo, es sobre un proyecto de ley que existe aquí en la Asamblea Legislativa, que es el expediente sobre violencia política, ¿verdad? Y en el caso de violencia política es muy interesante, es más, es tan interesante que a mí me gustaría escribir algo relacionado con eso o hacer una,
una charla o no sé, algún taller solo específicamente de esto, porque habla de que la violencia política son todas aquellas acciones, conductas o agresiones físicas, psicológicas, sexuales, cometidas por una persona o grupo de personas directamente o a través de terceros en contra de mujeres políticas, con el propósito de impedir, suspender, restringir, acortar el ejercicio de su plena ciudadanía, induciéndola u obligándola a realizar en contra de su voluntad una acción u omisión en el ejercicio de sus derechos políticos. Y este proyecto para mí es de suma importancia. Lo que pasa es que ahí está, este proyecto es de la diputada Pilar Porras Zúñiga de la legislatura anterior. Y es muy interesante porque cuando empiezan a describir qué consideran las mujeres que es violencia política, no es solo el impedimento que tienen para acceder a ciertos puestos de toma de decisiones, es que es una agresión permanente y sistemática desde los mismos partidos políticos, que es donde empieza toda esta cosa, ¿verdad? Y donde empieza la exclusión de las mujeres, ¿verdad? Además, con una visión, obviamente, completamente patriarcal, ¿verdad? Sin tomar en cuenta las condiciones de las mujeres, reuniones de señores en cualquier lugar, en el Club Unión, por decir algo, a las 12 del día, cuando normalmente las mujeres, están limitadas por cuestiones incluso de horario, y eso tiene que ver también con alguna forma de violencia. No me quiero extender más porque ya me han hecho ojos como otras veces. Quisiera seguir hablando de un montón de cosas, que todavía siguen sin reconocerse, pero que lo importante es empezar como a hablarlas, a señalarlas y poder debatir sobre esto para que podamos conseguir también legislar al respecto. Muchas gracias. Sí, bueno, entonces ahora yo le ofrezco a la máster Soraya Alonso Aburío la palabra con la idea, porque no lo dije al principio, de que son 20 minutos, más o menos se ha respetado el tiempo. Y bueno, usted puede utilizar el podio o directamente. Aquí está bien. Muy buenas noches. Primero, muchísimas gracias a la UNED por la invitación y a la Asamblea por servirnos de sede para este foro. Y también quisiera expresar mi alegría de estar en este foro por encontrarme con don Daniel, que fue mi jefe cuando estuve en CODEUCA. Y nos dejó hacer muchas cosas, muchas aventuras en el tema de derechos humanos. Así que me encanta poder compartir ahora esta mesa con él. El tema que, entre que se me asignó y lo escogí, al final lo supe, es la relación de Costa Rica con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, específicamente la Corte Interamericana. Cuando hablamos de sistema interamericano, nos tenemos que referir necesariamente a las normas que hacen este sistema y, por supuesto, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que incluso fue antes de la Declaración Universal, unos meses antes,
y también de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Costa Rica fue el primer país que ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos. Y una vez que esta tuvo el número de firmas para entrar en vigencia en 1978, también Costa Rica fue, antes de que se constituyera un órgano que nace de esta convención, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica ofreció su sede, es decir, ofreció el país para que fuera sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 1978, cuando entra en vigencia la Convención Americana, al año siguiente, en 1979, se constituye el primer cuerpo de jueces interamericanos. Costa Rica entonces firma un acuerdo sede con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1981, y en este acuerdo sede, pues le concede a la Corte una serie de prerrogativas, pero también principalmente el artículo 27 de este acuerdo sede establece: las resoluciones de la Corte, y en su caso de su presidente, una vez comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes de la República, tendrán la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria de las dictadas por los tribunales costarricenses. Es decir, que lo que acepta Costa Rica es que cualquier sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá el carácter de una sentencia nacional de aplicación inmediata. Costa Rica también fue el primer país de la región que presentó un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En aquel entonces se le llamó el caso o el asunto Viviana Gallardo, que no llegó a constituirse en caso. Lo presentó el Estado costarricense directamente a la Corte en virtud del asesinato de Viviana Gallardo, quien había sido acusada de actos en aquel momento considerados subversivos, y fue asesinada mientras estaba bajo detención por un agente de seguridad en el 81. Entonces, Costa Rica presenta ese caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el primer caso que conoce la Corte, y le dice: quiero que usted determine si el Estado costarricense es responsable de las violaciones establecidas en la Convención. La Corte, que era, no tenía ninguna experiencia, recibe el caso y determina que tiene Costa Rica que pasar primero por la Comisión Interamericana y que no puede directamente presentar el caso. Entonces, lo que hace el país, la Corte, es remitir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso, pero la Comisión establece que Costa Rica había actuado conforme a la Convención, sancionando y haciéndose responsable de los hechos denunciados. Por lo tanto, nunca llega a constituirse el caso frente a la Corte Interamericana. También el país ha sido muy activo en la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de naturaleza consultiva. Recordemos que la Corte Interamericana tiene dos competencias: una competencia consultiva y una competencia contenciosa. Al día de hoy hay 24 opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Costa Rica presentó la 4, la 5, la 7, la 12 y la última, la 24. Es decir, es uno de los países que más ha acudido a la Corte Interamericana a solicitar consultas. La primera consulta la hizo en 1984, mientras estaban haciendo reformas a la Constitución Política del país. Principalmente la consulta se refería a las condiciones para conceder la nacionalidad a personas extranjeras. Y según la propuesta, una mujer casada con costarricense podía acceder a la nacionalidad, pero no a la inversa. La Corte consideró que eso era discriminatorio a la hora de resolver la consulta. Y entonces, por supuesto, Costa Rica eliminó ese aspecto de la propuesta a la reforma constitucional. La segunda consulta fue en 1985, referida a un artículo de
la ley orgánica del Colegio de Periodistas, que obligaba a todos los que ejercieran el periodismo a estar colegiados. Se hace la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si esta condición es una violación de la Convención Americana. Por supuesto, la Corte dijo que sí, que era una violación al derecho a la libertad de expresión, porque la libertad de expresión tenía dos ámbitos y le da la oportunidad con esta consulta de extenderse en lo que al día de hoy siguen siendo los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión. El ámbito subjetivo de mi derecho a dar información y el ámbito colectivo, el derecho de la ciudadanía a recibir esa información. Y el hecho de prohibir o de poner como un requisito para ejercer el derecho que estuviese colegiado al Colegio de Periodistas constituía una violación al derecho a la libertad de expresión. Pese a la consulta resuelta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es sino hasta 10 años después que la Sala Constitucional, por un recurso de inconstitucionalidad que se le presenta justamente con relación al artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, resuelve, con base en la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que ese artículo es inconstitucional. Y la misma sala señala que cómo es posible que 10 años estuvo rigiendo ese artículo, pese a que la Corte Interamericana lo había señalado que contravenía la Convención. En esa sentencia, que es el voto 2313 de la Sala Constitucional de 1995, la sala señala que sería vacío, sería, lo llama ella, vano para el sistema interamericano que un Estado que solicita una opinión consultiva luego no acate lo que la opinión consultiva resuelve. Posteriormente, Costa Rica presenta la opinión consultiva número 7 en 1986 sobre la exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta, preguntándole si ese derecho de exigibilidad, perdón, de ese derecho de rectificación o respuesta debía necesariamente estar contemplado en una ley o podía establecerse mediante otro mecanismo. La Corte Interamericana le señala que puede ser por ley o por cualquier otro mecanismo. Sin embargo, si se trataba de restringir el derecho, necesariamente tenía que ser por ley. Nos pasamos a 1991 con la opinión consultiva OC-12 y en esta, la consulta que hace Costa Rica es en relación a una serie de normas contenidas en el Código Procesal Penal. Si algunas reformas que se estaban introduciendo al Código de Procedimientos Penales referidos a garantías judiciales podían ser o reñir contra la Convención Americana. La Corte, previamente a resolver esta consulta, lo que hace es que le pregunta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si hay algún caso pendiente contra Costa Rica en trámite frente a la Comisión, donde están abordados estos puntos. La Comisión le dice que sí, que así hay un caso, ¿ya? Y entonces lo que hace la Corte es decir, entonces no resuelvo la consulta, ¿ya? ¿Por qué? Porque está dentro de sus potestades determinar que si había una materia que se iba a ventilar a nivel contencioso, la Corte no iba a adelantar criterio con una opinión consultiva antes de resolver a nivel contencioso. Entonces, la Corte se niega a resolver la consulta hecha por Costa Rica. Y finalmente, llegamos a la opinión consultiva que es resuelta el año pasado, la OC-24, donde Costa Rica hace 5 preguntas específicas. Ya se las voy a leer para que tengamos claro de qué se trata. Pregunta 1. Si el Estado en acatamiento de la Convención debe reconocer y facilitar el cambio de nombre de las personas de acuerdo con la identidad de género de cada una. Pregunta 2. Si la respuesta anterior fuera afirmativa,
sería contrario a la convención que la persona para modificar su nombre de pila deba recurrir necesariamente a un proceso jurisdiccional, o sería posible que esto ocurra en vía administrativa. Pregunta 3. ¿Podría entenderse que el artículo 54 del Código Civil de Costa Rica debe ser interpretado de acuerdo con la convención en el sentido de que las personas que deseen cambiar su nombre de pila a partir de su identidad de género no estén obligadas a someterse al proceso jurisdiccional allí contemplado, sino que el Estado debe proveerles un trámite administrativo gratuito, rápido y accesible para ejercer ese derecho humano? Pregunta 4. Tomando en cuenta que la no discriminación por motivos de orientación sexual es una categoría protegida por los artículos 1 y 24 de la Convención Americana, además de lo establecido en el numeral 11.2 de la Convención, ¿contempla esta protección y la Convención Americana que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo entre personas del mismo sexo? Y finalmente, pregunta 5. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿es necesaria la existencia de una figura jurídica que regule los vínculos entre personas del mismo sexo para que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de esa relación? Esas fueron las 5 preguntas establecidas por el Estado. La Corte toma esas preguntas, abre a consulta a varios estados y dicta su resolución. En esa resolución, la Corte parte como principio base que es prohibida toda norma, acto, práctica, política, discriminatoria basada en la orientación sexual, en la identidad de género, e incluye un concepto nuevo para el sistema interamericano que es expresión de género. ¿Ya? Señalando que esa expresión de género no es mi autodefinición, sino lo que los demás creen que yo soy. Y que por lo que los demás creen que yo soy, entonces me discriminan. Entonces, ese nuevo concepto lo acuña la Corte Interamericana. En su resolución, la Corte Interamericana dice que la identidad de género es parte del derecho a la libertad de las personas, y que las personas tienen todo el derecho de autodefinirse. Que la falta de reconocimiento a la identidad de género, además de una violación a la libertad, también es una violación a la personalidad jurídica de las personas. Y que encasillar a personas porque no están dentro de lo que culturalmente podría definirse como estándares tradicionales, implica una actitud discriminatoria y que el Estado debe prever y sancionar ese tipo de conductas. También la Corte se refiere al derecho al nombre, que era una de las preguntas hechas por el Estado costarricense. Y dice que el nombre es absolutamente parte de la identidad de las personas, y que por lo tanto, a partir del nombre, las personas empiezan a ejercer una serie de derechos. Negarles a las personas el nombre, considerando su identidad sexual, es una violación a su derecho humano. Y que el cambio de nombre a partir de la identidad sexual, la Corte no establece si debe hacerlo por, no le dice al Estado si debe hacerlo por ley o por cualquier otro procedimiento. Lo que le dice es que cualquier procedimiento que se escoja para llevar a cabo esto, debe ser sencillo, debe ser ágil y además, por supuesto, contar necesariamente con la voluntad de la persona solicitante. Con respecto a los derechos patrimoniales que había también, estaban en la consulta del Estado costarricense, la Corte dice que no habría ninguna razón para hacer una distinción entre derechos patrimoniales de parejas heterosexuales y de parejas homosexuales. ¿Ya? Que por lo tanto, ni sobre los derechos patrimoniales, ni sobre cualquier otro derecho derivado de la convivencia. Y es donde la Corte dice que la Convención Americana no protege un modelo particular de familia.
que entonces los estados pueden tomar medidas administrativas, judiciales y de cualquier otra naturaleza para garantizar los derechos de las personas del mismo sexo. Lo que reitera la Corte en su jurisprudencia constante en cuanto a que la presunta falta de un consenso al interior de algunos países respecto del pleno respecto del respeto pleno de los derechos de las minorías sexuales no puede ser un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos. Es decir, es parte de lo que señalaba don Daniel. Si no cambiamos la cultura, pero si la cultura lo que nos está diciendo es que discriminamos, eso no es no es la excusa para continuar discriminando. Finalmente, voy a leer este párrafo porque me parece muy interesante en esta resolución de la Corte Interamericana. En lo que se refiere al Instituto del Matrimonio, la Corte señaló que establecer un trato diferente entre las parejas heterosexuales y aquellas del mismo sexo en la forma en que puedan fundar una familia, sea por unión marital de hecho o por matrimonio civil, no logra superar un test estricto de igualdad, pues a juicio del tribunal no existe una finalidad que sea convencionalmente aceptable para que esta distinción sea considerada necesaria o proporcional. Es decir, lo que dice la Corte es que negar la forma del matrimonio a una pareja homosexual no tiene ninguna justificación dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así como el país ha tenido una participación importante respecto de la competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también la ha tenido en el ámbito jurisdiccional. De hecho, Costa Rica fue el primer estado en aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer caso que conoció la Corte Interamericana contra Costa Rica fue el caso de Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica por violación del derecho a la libertad de expresión y garantías judiciales. En esa sentencia de 2004 y a partir de esa sentencia se dan una serie de reformas a nivel nacional en legislación penal. Incluso se promulga la ley de creación del recurso de apelación de sentencia y se crean tribunales de casación. ¿Ya? El siguiente caso fue el caso Artavia Murillo, que es el famoso caso que llamamos el caso fecundación in vitro, donde en este caso la Corte conoció acerca de violaciones de derechos humanos que habrían ocurrido como consecuencia de la prohibición general de practicar la fecundación. En el 2012 la Corte dicta la sentencia, condenó al Estado por no permitir la fecundación in vitro en el país, le ordena practicarla, que busque las formas en que esta práctica debe llevarse a cabo, siempre y cuando a partir de estándares interamericanos y que además esta práctica debe ser llevada por los programas públicos de atención de infertilidad. Hay un tercer caso contencioso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es el caso Gómez, Murillo y otros, que es exactamente por los mismos motivos que el caso anterior, el de Artavia Murillo, siendo que es exactamente el mismo caso que se iba a provocar exactamente la misma sentencia. Lo que hace el Estado costarricense es entrar en un acuerdo de solución amistosa con las víctimas, se firma ese acuerdo y entonces lo que hace la Corte Interamericana es homologar ese acuerdo de solución amistosa firmado entre el Estado y las víctimas del caso. Finalmente, el cuarto caso es el caso Amrein y otros, que se refiere también a falta de garantías en materia penal y a condiciones que son violatorias de derechos humanos de las personas privadas de libertad. Este caso recién tuvo audiencia en agosto del año 2017 y está pendiente la sentencia. Es decir, lo que trato de señalar es la relación continua, constante, permanente y directa que ha tenido el Estado costarricense con
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cómo la Corte Interamericana, a través tanto de sus resoluciones en materia de opiniones consultivas como sus sentencias de la Corte de Contencioso, ha aportado a la democracia costarricense, generando una serie de transformaciones a nivel nacional que redundan en un mayor respeto de los derechos humanos. Entonces, si bien es cierto, dentro de un Estado democrático se pueden generar unas tensiones entre la democracia y los derechos humanos, necesariamente nosotros pensaríamos que debe prevalecer los derechos humanos, porque es lo que está permitiendo que avancemos realmente en una consolidación de la democracia costarricense. Eso sería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por una muy interesante y puntual observación y participación, y sobre todo porque todos han estado alrededor de los 20 minutos. Así que, don Pablo Barahona, usted tiene 20 minutos, por favor. Okay. Buenas noches, tengan todos ustedes. Yo quisiera, en primera instancia, saludar a la Universidad Estatal a Distancia, de la que me siento parte, soy su exalumno, yo ahí cursé mi primer posgrado, ciertamente siempre digo que es el mejor de los que la vida me ha deparado, no solo porque fue donde más aprendí, sino también fue el que más disfruté. Así que me siento honrado estar esta noche aquí acompañándolos y hablándoles sobre un tema que se las trae. Yo quisiera, sin embargo, saludar muy especialmente a doña Graciela Núñez. Muchas gracias, señora directora. Desde luego, don Francisco Barahona, también por la iniciativa de esta importante actividad sobre un tema que creo que no ha sido suficientemente abordado. Y bueno, especial mención, desde luego, a don Daniel Camacho. Le decía yo que nos deja en un predicado después de esa conferencia magistral, pero bueno, ya estoy aquí, así que no me puedo echar para atrás. Entonces, un honor de verdad, don Daniel, estar esta noche con usted compartiendo mesa. Desde luego, a las colegas también que me acompañan en la mesa, doña Norma Gámez, doña Soraya Long, he aprendido mucho, la verdad es que ha sido un buen repaso esta noche, y les agradezco también desde sus sensibilidades y sus experiencias profesionales por haber compartido tan sesudamente sus conceptos. Y bueno, no quiero dejar desde luego saludar también a don Clinton Cushán, que es diputado. Es curioso, la última vez que estuve aquí noté también que los exdiputados que estaban en la sala eran los únicos que se daban el lujo de estar aquí sin corbata. Yo me imagino que es un derecho de los caseros. A los demás nos toca seguir tratando de empatarlos y lucir corbata e incomodarnos aquí mientras tanto. Y bueno, no quiero dejar de saludar también a don Daniel Soley, ex defensor de los habitantes, que nos honra hoy con su presencia. Y sin mayor preámbulo, yo quisiera apartarme un poco de lo que tenía preparado para compartir con ustedes y de pronto menear un poco más este podio y ojalá tentar para que polemicemos un poco. Hemos tenido repasos académicos y de realidad, ciertamente, de cuál es la posición de los derechos humanos en el contexto costarricense, primordialmente. Sin embargo, yo quisiera sociopolitizar un poco esto, ciertamente, con una base jurídica y partir diciendo que en mi experiencia también como representante del Estado costarricense ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, estamos sufriendo una especie de sacralización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y desde la academia me parece que eso no es soportable. Es decir, desde la diplomacia o de ciertos ámbitos es lo esperable, pero ciertamente desde la academia me parece que no debe haber ninguna autoridad pública, y mucho menos una jurisdiccional, que pase de puntillas sobre la crítica académica y sobre las consideraciones políticas, siendo que el sistema interamericano es una instancia cuasi política o cuasi jurisdiccional, dependiendo del lado de la carretera desde donde vean ustedes a la acera del frente. Y eso no hay que olvidarlo. Y bueno, yo invito a repasar un poco las carreras de los comisionados o de los jueces para que se den cuenta que son figuras, sí,
jurídicas, pero primordialmente políticas. Algunos de ellos son grandes juristas que tienen obra jurídica, que han sentado escuela, digamos, en sus áreas de especialidad, pero primordialmente son políticos internacionales. Y esto no hay que olvidarlo porque implica que el sistema interamericano está preñado de una agencia, de una agenda, y que ha sido ciertamente en el tiempo cuidado, pero que no quisiera yo que dejemos de desatender una crisis por la que pasa el sistema interamericano de derechos humanos. Es una crisis silenciosa, porque dentro de esa sacralización del sistema interamericano que les mencionaba como tesis de arranque, el sistema interamericano es visto como con pinzas. Entonces, al analizarlo, y los que lo hemos sufrido desde adentro, los que lo hemos admirado también desde afuera, pues entendemos que no necesariamente le hacemos un favor al sistema interamericano, sino lo vemos en detalle, pero con cierto grado de criticidad y también absteniéndonos de caer en un juego maniqueo entre los que suponen que toda crítica al sistema o todo análisis no convencional que se aparte del dictado del sistema interamericano de derechos humanos es en sí un ataque contra el sistema interamericano de derechos humanos, porque ahí caemos en un germen de intolerancia que me parece que no hace bien al propio sistema. Y yo los coloco en un tiempo donde se crea el sistema interamericano de derechos humanos, que fue pensado para ponerle una mano en el pecho al Estado, sobre todo a un Estado tremendamente totalitario y autoritario, ¿verdad?, para defender a ciertas minorías. Pero resulta que, dichosamente, la historia americana, y sobre todo la historia latinoamericana, porque en realidad no es un sistema interamericano, es un sistema latinoamericano, esencialmente, con excepción de un par de países del Caribe. Pero ni Canadá, ni Estados Unidos, y no hablo de la Comisión, sino de la instancia principal del sistema, que es la Corte, atienden los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso es algo que hay que hacer notar acá y que no se repite mucho en las clases que se imparten en el país sede del sistema interamericano. El Departamento de Estado norteamericano suele desatender buena parte incluso de las notificaciones de la Comisión Interamericana, no solo de la Corte. Y tanto Estados Unidos como Canadá tienen un escribillo que cuando les comunican y los llaman a ciertas audiencias, les dice algo así como: muchas gracias por su sugerencia, tomamos nota. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el modelo de interamericano de derechos humanos es tremendamente joven y creo que está en un momento en donde puede ser revisado. Ciertamente, América Latina, digamos, superó con salvadas excepciones, primordialmente Venezuela y Cuba, este fin de semana en Perú, siguió siendo tema recurrente. Hemos superado aquel estadio donde, como bien rememorado don Daniel, las dictaduras y los estados totalitarios eran una seria amenaza a la integridad física y a los derechos más elementales, primordialmente los que estaban vinculados a la libertad política, de conciencia, libertad de expresión de la ciudadanía a nivel interamericano, de los habitantes, de los humanos, de las personas. Ciertamente, habiendo superado eso, hoy el sistema interamericano enfrenta otros retos. Pero el sistema interamericano, como cualquier otro sistema de justicia, y aquí diría yo de cuasi justicia, insisto, por aquello de no perder el ojo crítico, decir que es un sistema cuasi político también, el sistema interamericano, al no ser revisado, no se le ha subrayado seriamente lo que es un principio de razón básico para que un sistema judicial funcione. Aquí insisto, cuasi judicial, que es el principio del self-constraint, que dice el derecho anglosajón, o del autofreno, ¿verdad? Es decir, de la necesidad, de la obligación que tienen los jueces, cualquier instancia sea, de contenerse cuando no tienen un mandato o cuando están entrando en el terreno de la política, porque si no, entonces generan un desgaste y un problema de legitimidad que tarde o temprano termina por consumir a la propia jurisdicción, en este caso, insisto, cuasi jurisdicción. Creo que asistimos a tiempos en donde la mediocridad política, me atrevo a decirlo así, nos está llevando a una suerte de análisis coyuntural y a una
seria falta de perspectiva. Es decir, estamos analizando ciertamente los problemas más inmediatos, estamos viendo árbol por árbol el tema de esta minoría y el tema de la otra minoría, y eso está bien, pero no estamos viendo el bosque del sistema interamericano de derechos humanos, de sus grandes retos en este momento de la historia interamericana. Y me parece a mí que eso es un error. Entonces, de pronto, en la campaña política anterior, no voy a entrar en análisis electoral y político, que saben ustedes que es uno de los pies con que rankeamos en mi familia, pues no ese es el tema al que me han invitado, pero ciertamente el parteaguas en la última elección se refiere a un tema muy puntual, no en realidad al bosque de los derechos humanos, sino a un árbol dentro de ese bosque que claro que hay que atender y sobre el que es bueno que hayamos puesto atención, pero lo que no quiero es que caigamos en la falta de perspectiva, de ampliar el foco y de entender que hay mucho más en ese mundo de los derechos humanos, que es un mundo progresivo, ciertamente, y que no estamos, ciertamente, ni siquiera notando. Aquí hay que decir que hay dos dilemas, uno que es un dilema cierto y el otro es un dilema falaz, diría desde el punto de vista de la lógica. El dilema entre los derechos humanos y la democracia, que ciertamente, como bien decían ahora en la mesa, es un dilema cierto, es decir, los derechos humanos son un límite a la democracia, y son un límite a la democracia porque desde ahí empieza el terreno, digamos, donde termina la democracia, empieza el terreno de los derechos humanos, pero a la vez los derechos humanos le ponen coto a la democracia. Hay ciertos temas en donde no es la mayoría la que puede ser autorreferencial. De hecho, el origen histórico de los derechos humanos se le debe a minorías, y la progresión de los avances sociales y políticos también es un tema de minorías, no suele ser un tema de mayorías aplastantes, y eso hay que reconocerlo y subrayarlo. Y esto, bueno, no suele ser muy popular en un país donde hemos entendido la democracia como un concepto, lo decía bien don Daniel, totalizante, un concepto absolutizante, otro sagrario que no podemos tocar, y ciertamente se imponen los derechos humanos, creo yo, y eso nos genera una complicación en el debate, en el debate público, sobre todo cuando no se entiende que una mayoría no puede decidir sobre los derechos de una minoría, porque si no, y basta ejemplos, y tal vez no bastan estos ejemplos, pero por lo menos puedo explicarlo, ninguna de las grandes conquistas históricas, y hablemos del último siglo sobre todo, ninguna de las grandes conquistas históricas sobre, por ejemplo, la reivindicación de los afrodescendientes, de la mujer, más cercanamente también de las poblaciones con discapacidad, se deben a una concesión de las mayorías, sino es una conquista de minorías. Un poco aquello que decía José Martí de que los derechos no se mendigan, sino que se arrebatan. Los derechos humanos son conquistas, no son concesiones del poder, y de ahí viene justamente, un poco como explicaban también, aquel principio de la inherencia y a la vez de la progresividad de derechos humanos. Los derechos humanos son un conducto, un vehículo que no tiene reversa, para explicarlo en términos automovilísticos y que nos entendamos mejor. El otro dilema, que sí es un dilema falso, es el dilema entre los derechos humanos y la soberanía. Ciertamente, la soberanía se cede en el momento en que se ejerce un acto de soberanía primario, justo en este salón que está aquí atrás, en donde consentimos en que una norma internacional está por encima de normas de rango legal en Costa Rica, y en donde además también una instancia que cuasi legisla en ocasiones, como es la Sala Constitucional, tiene un mandato legal también para darle un cierto nivel y una obligatoriedad, ¿verdad? Artículo 10 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, una obligatoriedad a todo lo que tenga que ver con derechos humanos en aquello que podamos reputar como más beneficioso, ¿verdad?, que incluso la propia constitución política, lo que implica ciertamente una cesión de soberanía. Es decir, cuando uno discute estos temas con colegas norteamericanos, por ejemplo, les es absolutamente inverosímil a ellos ceder la soberanía de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, ¿verdad?, a unos jueces allá en una capitalita de tercer mundo que se llama San José de Costa Rica, y que sean unos jueces allá, un argentino, de pronto también ha habido jueces norteamericanos, por cierto, en algún momento subentrado o postulado o filtrado
digamos, habiéndoles prestado a nosotros la candidatura. Es decir, un juez norteamericano, pero puesto por Costa Rica. Financian un sistema, pero que ciertamente nos impone justicia a nivel de derechos humanos a nosotros, los países de tercer mundo de este continente. Sigo, entonces, diciendo que me parece a mí que hacemos bien con entrar en una crítica no necesariamente tan preocupada, sino un poco más desaprendida de un sistema que requiere revisión. Pero no porque lo haya planteado uno de los candidatos en la última campaña en Costa Rica, no, porque lo plantearon por el orden de 13, 14 presidentes en los últimos, diría yo, 4 o 5 años a nivel americano. De países muy serios, ciertamente, de países que han incidido en el desarrollo del sistema interamericano de derechos humanos y que ciertamente, y aquí creo que viene la autocrítica, Costa Rica no se ha decidido en liderar, no solo por ser el país sede, sino porque probablemente es el país más seguro para que un proceso de revisión del sistema interamericano sea un proceso de fortalecimiento y no un proceso de debilitamiento del sistema interamericano, que es una preocupación válida de quienes defendemos al sistema interamericano y su autonomía. Y aquí es donde yo quisiera hacer una distinción que complementa muy bien esta última exposición que escuchábamos entre la jurisdicción contenciosa de la Corte y la jurisdicción no contenciosa, es decir, entre la jurisdicción que resuelve casos y la jurisdicción consultiva, que no resuelve casos, sino que simple y sencillamente impone una suerte de autoridad moral, pseudoacadémica, si ustedes quieren, y que en el fondo, como bien dice Sergio García Ramírez, probablemente con cansado Trindade, diría yo, es al menos mi aproximación personal de esos dos gigantes de los derechos humanos internacionales, Sergio García Ramírez, el precursor, el verdadero fundador del control de convencionalidad a nivel de sistema interamericano, bueno, del sistema mundial de derechos humanos, porque de hecho es en nuestro sistema donde se genera y se le debe a García Ramírez su desarrollo, no solo desde el punto de vista doctrinario, sino también jurisprudencial, mientras fue juez de la Corte Interamericana, y bueno, ya contemporáneamente se ha implantado el control de convencionalidad. Yo vengo insistiendo en que de alguna manera la competencia consultiva de la Corte es una suerte de control de convencionalidad preventivo. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en no desnaturalizarlo. Porque extenderlo más allá de donde fue preceptuado ese control de convencionalidad, insisto, preventivo, que es las consultas, podría implicar ciertamente un desgaste que creo innecesario, pero tremendamente peligroso al sistema interamericano de derechos humanos. Les cuento una anécdota, una discusión que tuvimos en American University, el actual presidente de la Corte, el juez McGregor, mexicano, y yo cuando yo algo incómodo como embajador de Costa Rica, me acuerdo que estábamos en un foro similar, y incómodo sobre todo porque me dio pena ajena con el embajador de Dominicana, que estaba ahí al frente. Y ponía el juez McGregor un ejemplo que a mí no me gustaba mucho. Acababan de resolver ellos un caso que fue un parteaguas para República Dominicana, no tanto para Haití, pero que implicó que los dominicanos empezaron a valorar, y fue un tema de campaña central antes de que fuera reelecto el presidente Medina, por cierto, el presidente más popular que ha tenido América Latina en los últimos decenios después de Lula da Silva. Y decía, qué diferente que es el pueblo costarricense del pueblo dominicano. Nosotros resolvimos el caso que conocemos con fertilización in vitro y no pasó nada. Lo atendieron, hubo cierta discusión interna, pero se soltaron los engranajes para que sobre ese tema se regulara internamente lo que había que regularse. Y bueno, nadie habló de salirse del sistema. En cambio, vean República Dominicana. República Dominicana está en un debate que han llevado al extremo de si nos salimos del sistema interamericano o no. Y a mí eso me incomodó un poco porque les quiero decir que mi respuesta al señor hoy presidente de la Corte, en ese momento el vicepresidente, era, me parece que ahí estamos siendo un poco ingratos con República Dominicana. Porque ciertamente en República Dominicana se le quebró el espinazo
a la sensibilidad política de República Dominicana, se habló de la incorporación plena y la prácticamente nacionalización de los haitianos, una situación muy compleja, muchos de ellos ni siquiera tienen documentos de origen, de nacimiento, digamos, aquí los nicaragüenses pueden ir a buscar una documentación, en términos generales la tienen, en Haití no, por razones harto conocidas que no vienen al caso. Y bueno, ciertamente a la vuelta de la historia de 2 años estamos viviendo una discusión en Costa Rica donde podríamos a la postre realmente tener que enfrentar, cosa que me apena mucho desde luego como defensor de derechos humanos y no solo como profesor en esta materia, sino con más beligerancia como alguien que cree en el sistema, nos podría poner a la vuelta de la esquina en el predicado de estar viendo al país sede debatiendo y muy cerca de salirse del sistema interamericano aún teniendo la sede. Les voy a decir por qué puede ocurrir esta barbaridad. No necesariamente por un sobredimensionamiento de una opinión consultiva que debe ser tenida como opinión consultiva, creo que la sala constitucional, que desde luego tendrá la última palabra, tendrá la sapiencia de no meterse en ese debate y le dará un colchón a la próxima Asamblea Legislativa, un colchón temporal para que resuelva progresivamente sobre el tema, so pena de que ahí se tenga que venir la Corte, vienen 2 casos ya en marcha, a resolver el tema en definitiva. Y eso va a ser un bombazo político que nos va a poner en un debate muy similar al que vimos en esta última campaña, en donde vimos, digamos, la opinión pública muy partida, pero le sumo un elemento adicional que aquí ha pasado totalmente desatendido y por eso decía yo que no me quería limitar un poco los titulares que nos han puesto la prensa y estos temas que leemos sobre el sistema, sino contarles un poco del intersticio, de la intimidad del sistema interamericano y lo que realmente está pasando y lo que a mí realmente me preocupa. Creo que en esta sala es de los primeros escenarios en donde, al menos en Costa Rica, yo trato este tema. A Costa Rica ya le elevaron a la Corte un caso, podríamos llamar colectivo, es decir, una acumulación de una serie de demandas ante la Corte, cuando yo estaba, eran apenas asuntos en estudio por la Comisión, con mucha preocupación de la Comisión. Aquí en Costa Rica hubo una tremenda cabezonada de ciertos jerarcas de la Corte, de la Cancillería, que no quisieron ver el tema en parte por una subjetividad contra la nacionalidad, porque así se dijo del comisionado mexicano don Jesús de Orozco, que es uno, creo que yo, de los decanos de la Comisión Interamericana en este momento, sino de los comisionados insignia. Y ese caso implica más o menos 400 expedientes acumulados de condenados en Costa Rica, pero que quedaron en un limbo temporal a partir de la condena que nos impuso la Corte como Estado de Costa Rica por el caso Mauricio Herrera y la Nación contra el Estado de Costa Rica. Se resolvió la doble instancia, se actualizó la legislación procesal penal costarricense, pero no se quiso entrar en la discusión, acá en la Asamblea Legislativa sobre todo, pero también por solicitud de la Corte Suprema de Justicia costarricense, de los que quedaban en un transitorio que era necesario porque ya habían sido condenados sin que se les hubiera podido revisar su sentencia, ¿verdad? Como si de ahí en adelante iban a tener el resto que estaban siendo procesados penalmente en Costa Rica. Entonces, la Comisión vino insistiendo en el Estado de Costa Rica que todos esos casos debían tener las mismas garantías procesales y para atrás, no era solo de ahí para adelante, sino de ahí para atrás, los que estaban vivos y en la cárcel tenían derecho de que se les revisara informalmente su sentencia. Y ahí ustedes tienen ofensores sexuales, ofensores de menor de edad, tienen a los condenados por corrupción en el caso de FODESAF, en el caso del Banco Anglo, expresidentes de la República condenados por corrupción, y a todos esos, si el Estado de Costa Rica no les asegura, y no hay forma, porque eso pasaba por un transitorio aquí en la Asamblea, y pasó todo este gobierno incólume mientras estaba en la Comisión con posibilidad de ser frenado ahí, de que Costa Rica asumiera ciertos compromisos, todos esos casos es gente que va a tener que ser liberada masivamente en nuestras cárceles por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras se revisa su sentencia con una corte que está quebrada financieramente, que no tiene posibilidades de asignar letrados, jueces especializados en el recurso más técnico que conoce el derecho costarricense, que es el recurso de casación.
y se les va a tener que garantizar. Son 400 y resto de expedientes de tramitación compleja, ¿verdad? Y yo quisiera ver cuál va a ser la reacción de la opinión pública y el tratamiento de la prensa cuando veamos a todos estos señores saliendo de la cárcel porque tienen que ser revisados por una orden de la Corte. Creo que ahí, digamos, el sistema interamericano y su presencia en Costa Rica va a enfrentar un trance muy amargo que yo espero que no llegue a más, y creo en la fortaleza de la institucionalidad costarricense y en nuestro credo en los derechos humanos, pero pienso que ha habido una tremenda indolencia, sobre todo, de los estamentos políticos y judiciales en Costa Rica, que no han sabido, creo yo, defender preventivamente al sistema interamericano. Y entre otras cosas, con la irresponsabilidad también de sobrecargar la jurisdicción no contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hubo una pregunta que le hizo el juez Bio Grossi al representante del Estado de Costa Rica en la audiencia sobre el tema de matrimonio igualitario, y bueno, las cinco consultas que le plantearon. Y le planteó el juez, dígame una cosa, todas estas preguntas que ustedes nos están planteando, ¿ustedes necesitan algo a la Corte o lo pueden hacer ustedes tomando decisión política y yendo a la discusión política para que están evadiendo? Y dijo, sí, todo lo podemos hacer sin venir acá. Y el juez le preguntó, ¿y entonces para qué vienen acá? Y bueno, todos sabemos para qué fueron allá, de alguna manera, ¿verdad? Para quitarse el peso político encima. Para mí eso se llama falta de valentía política, de no enfrentar el costo político de una decisión que implicaba, y aquí me estoy saliendo de si correcta o no correcta de la perspectiva de derechos humanos o políticamente hablando, ciertamente implicaba una discusión nacional que ha venido siendo, ahí sí yo pienso, en exceso pospuesta por los estamentos políticos de Costa Rica. Bueno, creo que esos temas no deberíamos pasarlos de puntillas, diciendo que la jurisdicción no contenciosa o consultiva no es vinculante. No es vinculante porque no hay partes, entonces no hay partes que vincular, eso es muy importante decirlo, pero no es vinculante además porque no hay ninguna norma que diga que es vinculante. Entonces el problema, quiero decirlo en defensa del sistema, de la propia Corte, no lo ha generado la Corte ni el diseño normativo, no lo hemos generado nosotros mismos cuando, y otra vez volvemos a la falta de perspectiva política, en este caso los magistrados de la Sala Constitucional, que a mediados de los 90, para un caso muy menor que tenía que ver con la colegiatura de periodistas, dijeron, sí son vinculantes las opiniones consultivas en aquello que reconozcan más derechos que lo que internamente estamos reconociendo, pero, ojo, que esto tampoco se está diciendo mucho, solo sobre aquello específicamente consultado. Y yo quiero decirles, el matrimonio igualitario no está dentro de ninguna de las cinco preguntas que aquí leyeron y que no voy yo a repetir, ¿verdad? Entonces hay que irse aquí con cuidado, pero esto quiere decir que tenemos nada más un espacio temporal para resolver ese tema internamente, porque si no, si va a venir una imposición, ahí sí, mediante una resolución en donde sí van a ser partes, una de las partes del Estado de Costa Rica y todo el resto de Estados de América que no han resuelto este tema, y ahí sí no vamos a poder entrar en este tema de disquisiciones jurídicas, sino que va a ser una cuestión de decisión política de si pertenecemos al sistema o no, que creo que no es una discusión que deberíamos a esos niveles políticos darnos. En la opinión pública es evidente que esos debates son posibles y no podemos limitar la libertad de expresión de quienes consideren que tendríamos que salirnos del sistema si estos pasos, digamos, y estos hechos se sucede más o menos como lo estoy adelantando. Yo quisiera, nada más para redondear un poco esto que les estoy diciendo, y probablemente acá tengan ustedes nada más una regresión jurídica. Dije que no iba a hablar mucho de derecho porque me parece que de eso se ha hablado bastante ya, aquí por mis pares. Pero Pablo, el artículo 70… Pablo, perdón. Tres minutos. Sí, okay. El artículo 70 del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el 64.1 de la Convención Americana, obliga a que las consultas a la Corte sean tremendamente precisas. Y habla, tienen que ser referidas las consultas con precisión. Y eso es simple y sencillamente para que los jueces refieran con precisión también solo a lo que se consultó, ¿verdad? Entonces creo que aquí tampoco tenemos que obviar, porque en esta discusión entiendo que hay un exceso de cuidado, y creo que si bien es cierto, sobre esa agenda hay que ir hacia adelante, y es un tema que la sociedad costarricense no ha resuelto a tiempo, ciertamente no quisiera yo tampoco caer en la opacidad
de no subrayar estos pormenores que en esta discusión creo que no se vienen planteando. Y por otro lado, para diferenciar el artículo 78, inciso 1 de la Convención, que es el que plantea ahí sí la obligatoriedad de pleno derecho de las sentencias de la Corte Interamericana. Yo quisiera, cuando les hable un poco del self-constraint, decirles que hay un enorme debate a nivel público internacional sobre el sistema interamericano de derechos humanos, noticias que no llegan mucho a Costa Rica, un debate en el que Costa Rica como Estado no ha querido entrar y me parece que es un grave error porque deja una silla vacía para algunos agentes que probablemente no quieran el fortalecimiento del sistema. Creo que Costa Rica es el único valladar en América en este momento que puede posicionar posiblemente con Uruguay esa discusión de una manera progresiva, pero también de una manera constructiva en torno al sistema. Un tema que tiene muy molestos a buena parte de los estados, y bueno, Brasil inauguró esa molestia y se suman otros, es por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta medidas cautelares sin tener una base normativa para hacerlo, ¿verdad? Eso para los que hemos estudiado derecho por principio de legalidad que también aplica a nivel internacional, digamos, es un sinsentido que le está generando mucho desgaste ya no solo jurídico sino político al sistema interamericano. Creo que sus propios agentes y jerarcas no se han dado mucho cuenta de ello. Y cierro diciendo, antes de que me saquen la tarjeta roja, que además aquí yo estoy con autoridad por partida doble en quien dirige la mesa, como ustedes saben. Así que yo quiero decirles que me parece importante plantear aquí que Costa Rica ha siempre liderado, como bien decían, fue el país que ofreció la sede al sistema interamericano. Ojalá esa sede algún día dejara de ser a 100 metros de Spoon en los Yoses y fuera más bien Spoon a 100 metros de la Corte, ¿verdad? Porque en Costa Rica no tenemos muy claro la importancia de tener esa sede acá. Creo que hemos minusvalorado también la utilidad que eso puede tener a nivel geopolítico para nosotros. Creo que el presidente Carlos Alvarado podría reflotar el nombre Costa Rica en materia de derechos humanos en el mundo. Yo les adelanto acá una idea y los hago testigos de ella. Don Carlos Alvarado debería fundar una ciudad paz, una ciudad dedicada a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, que podría estar radicada, por ejemplo, en los predios de la Universidad para la Paz, en donde saquemos a la Corte de una sede absolutamente indigna, en donde están hacinados, en donde podamos establecer un hub para la democracia y los derechos humanos en las Américas, del que además nuestros estudiantes, nuestra academia se nutra, acá pasan periódicamente, y con esto les cierro, los jueces de la Corte, los comisionados de la Corte, gente preparadísima, que es la que maneja el tema de CSIC y las ONGs en Washington, en América Central, en América del Sur, y pasan más o menos desapercibidos. Bueno, en una ciudad dedicada a la paz, a los derechos humanos, a la que estoy seguro le sobraría financiamiento. Yo recuerdo que el presidente Correa mandó a preguntar si toda la batería de tractores y de maquinaria que tenía en Haití, radicada después del terremoto, sería aceptada en Costa Rica como una donación para ir a los predios de la Universidad para la Paz y construirle una sede a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Costa Rica dijo que no, porque se trataba de Rafael Correa y de países del ALBA que lo que querían era desaparecer el sistema. Hay mucho de fantasmas en esto en la sala, que es un poco sobre lo que yo creo que deberíamos estar debatiendo. Entonces yo nada más opto por la no sacralización del sistema, por el self-constraint, y a partir de ahí nada más dejarles dicho que me parece importante que Costa Rica asuma un proceso, digamos, de fortalecimiento del sistema que viene siendo necesario, y también que dejemos un poco esa mojigatería de no poder debatir sobre estos temas desde la academia, pero debatirlos en serio, sin los prejuicios de señalarnos con intolerancia los unos a los otros, como es que entonces usted está en contra del sistema interamericano, cuando ciertamente para fortalecer algo lo primero que hay que hacer es criticarlo. Si lo queremos, lo primero que tenemos que hacer es procurar de ver dónde están los puntos flacos para que quienes sí realmente quieren hacerle daño no lo puedan atacar por ahí después. Muchas gracias y buenas noches. Quiero hacer dos anuncios puntuales. Este conversatorio está siendo transmitido en directo por el sistema Onda UNED, así que un caluroso saludo a todas las personas que nos están viendo en vivo y que además vamos a contar con las conferencias que hemos tenido
en forma permanente en la página de Onda UNED. El segundo anuncio es que la Universidad Estatal a Distancia los invita, hay alimentos y bebidas una vez que concluyamos este evento, para que lo sepan, hemos dejado pasar el tiempo y yo lo estoy anunciando casi al final. El otro elemento es que yo como moderador debería hacer un resumen y una participación ampliada, a tratar de llegar a algunas conclusiones, y me voy a permitir no hacerlo por razones de tiempo, aunque me ha picado la lengua en varias de las intervenciones que he escuchado. Pero yo creo que es más importante ahora que ustedes participen y los han escuchado, no tengo yo por qué hacer pequeños resúmenes de lo que ustedes han dicho, ni aumentar la exposición tan rica que hemos tenido de nuestros cuatro invitados. Entonces, yo les ofrecería ahora la palabra con el... Referirme a lo que estaba exponiendo el último panelista, ¿cuál es su nombre y a dónde, a quién representa? Perdón, que me perdí esa parte como para ubicarme en el contexto de la ponencia que usted presentó. Hasta las 9 en punto también. Hasta las 9, sí, vamos a tener eso, gracias. Perdón, pero como estaba usted muy cerca el micrófono, no entendimos nada. Sepárelo un poquito. Independientemente de eso, es un comentario principalmente con respecto a la presentación que estaba haciendo esta señora con respecto a los informes que realizó el Proyecto Estado de la Nación del 2017 y un poco referirme a lo que estaba hablando el señor con respecto a que la Corte Internacional de Interamericana de Derechos Humanos ha estado regulando y ejerciendo sus labores en cuanto a derecho humano por pequeñas minorías en función a lo que grandes mayorías deberían de decidir o algo así. En realidad me parece un poco redundante porque los derechos humanos deberían aplicar en términos generales a cualquier ser viviente humano, ¿verdad? En términos así humanos. Y el hecho de ponerse a debatir sobre minorías me parece como redundar en la función misma que tiene la Corte, la Corte Interamericana o Internacional, que eso es otra pregunta que tengo con respecto a derechos humanos. Existe una Corte Internacional de Derechos Humanos y una Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la diferencia entre ambas y en cuanto a jurisdicción y soberanía, si es que existe? Y con respecto un poco, otro comentario al derecho humano y un poco el gran auge que está teniendo últimamente posiciones feministas, por decirlo así un poco, que están abogando por los derechos de las mujeres. En realidad, en este contexto histórico, principalmente en Costa Rica, yo no sé hasta qué punto en el resto del planeta y Latinoamérica, en Costa Rica particularmente, de acuerdo a la percepción que yo tengo, los derechos humanos que se están viendo fuertemente violentados en este momento, además de lo que siempre ha sucedido, los hombres estamos seriamente siendo violentados cada día, igual que muchas mujeres y que muchos niños, ¿verdad? Y animales y plantas y demás. Pero en fin, es acotar un poco a que la igualdad y la equidad en cuanto a accesibilidad de derechos humanos no tienen absolutamente nada que ver con el género ni con orientación sexual ni absolutamente nada. Es decir, humanos somos los que bípedos con carne y hueso al final, ¿verdad? Pues eso principalmente, y acotar también que las diferencias entre hombres y mujeres han existido siempre, desde sus mayores orígenes, y existen tanto en los humanos como en cualquier otra especie. Y esa búsqueda de igualdad real no debería existir, porque esa diferencia es nata al género de cada quien,
¿verdad? Y eso no excluye y no significa que un hombre deba o merezca ganar más que una mujer, ni merezca tener un puesto más que una mujer. Perdone, disculpe, perdone que lo interrumpa. Sí. Es que me acaban de anunciar que pronto tenemos el salón que lo van a cerrar. Está bien. Entonces, por favor, ya alguna pregunta o ha dicho suficientes temas como para sí, que alguno le conteste. Yo creo que la pregunta principal que tengo en ese momento es si existe o no una diferencia en cuanto a la Corte Internacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si existe alguna diferencia en cuanto a jurisdicción y yo no sé, soberanías o qué hacer de ambas, ¿verdad? O no existe una diferencia para cualquiera que pueda y quiera responderla. Muchas gracias. Yo le voy a contestar con mucho gusto esa última, que ya lo había dicho antes. Mire, existen tres cortes, la Corte Europea, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas son las tres, cada una con el ámbito de su continente o de los países que de ese continente hayan ratificado el estatuto fundacional de esa corte. Y existe dentro del marco de Naciones Unidas la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que no es un tribunal de derechos humanos a vocación planetaria en materia de derechos humanos, sino que es una corte efectivamente a vocación planetaria, pero en otro tipo de temas, y que nació en el momento mismo en que se aprueba la Carta de las Naciones Unidas, y tiene su sede en La Haya. Esta fue la que tomó la decisión, o varias decisiones, en relación a los temas limítrofes de Costa Rica con Nicaragua. Yo no sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, o por favor. Entonces, más bien por razones de tiempo, veamos a ver si hay más preguntas. Ya tenemos a un compañero allá adelante. En primer lugar, muchas gracias por las conferencias, todas excelentes. Me fue muy preocupante esa mezcla religión y política durante la campaña, particularmente el fundamentalismo religioso, pero también la presencia católica, la mención de la Virgen durante la campaña, el presidente electo yendo el día siguiente a visitar la Basílica. ¿Podrá Costa Rica liderar los derechos humanos si seguimos teniendo un Estado oficialmente católico, un Estado que no es laico, un Estado que privilegia a la mayoría católica y que en cierta manera discrimina a la minoría no católica, no creyente? O sea, ¿es una violación de los derechos humanos el carecer de un Estado laico? Por acá. Buenas noches. Muchas gracias a todos los expositores, de verdad que maravillosamente clara y interesantísimo la temática. Yo tenía dos comentarios muy puntuales y una pregunta también al final. La primera tiene que ver con el asunto de la, vamos a ver, necesaria, vamos a ver, participación del sistema legislativo a la luz de lo que expuso el último expositor, don Pablo, con relación al control de convencionalidad. Me llamó muchísimo la atención lo que expuso usted, porque ha sido debate jurídico entre colegas sobre la famosa vinculancia o no de la opinión consultiva de la Corte, y a la luz de la acción que está planteada en este momento contra la resolución de la Dirección Nacional de Notariado, que es la que, trasladó la responsabilidad para poder ejercer o realizar matrimonios igualitarios al órgano legislativo, se plantea la acción en contra de esa resolución de la dirección y también casi que concomitantemente el artículo 42 del Código de Familia, y justamente hay una tesis que es la del juez Villagrosio, que usted lo citó también, con relación a la no vinculancia, ¿verdad? Y que más bien debía ser internamente el órgano legislativo el que, después del proceso de discusión cultural, que ahorita me voy a referir a lo que decía justamente don Daniel, el que deba definir finalmente la forma en que se deba resolver el punto. Entonces, la pregunta específica para don Pablo era, ¿usted considera que y obviamente la sala podrá resolver lo que salga, o sea, en la sala podríamos esperar cualquier cosa, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que usted expuso, yo entendería que
El colchón se refiere a que sea el órgano legislativo, el que está detrás de esta sala, el que resuelva en definitiva si se autoriza o no el matrimonio igualitario, número uno. O sea, en el sentido de que siendo una opinión consultiva, no una sentencia de la Corte, que no es vinculante, necesariamente el órgano legislativo, el Parlamento, como digamos receptor de la voluntad mayoritaria de este país, el que defina si procede o no la aplicación o la autorización para que los notarios, por ejemplo, podamos realizar matrimonios igualitarios. Es una pregunta específica para usted, don Pablo. Y a la luz de lo que decía don Daniel también de manera magistral, me parece que esos elementos culturales, movimiento social y normativa fue justamente lo que faltó o ha faltado desde algún punto de vista la discusión cultural, ¿verdad? Para que en una sociedad como la nuestra, donde se despertaron definitivamente valores muy conservadores en esta última elección, pudiérase dar una convicción cultural que los movimientos sociales en una lucha lograran lograr una transformación normativa. O sea, el tema es que se trató de saltar la convicción cultural, ¿verdad? El que los derechos humanos realmente penetraran culturalmente en la sociedad a través de los movimientos sociales para que normativamente pudiera ser reconocido, ¿verdad? Pero realmente parece que todavía falta, a la luz de lo que decía don Daniel ahora, el resultado electoral es bastante evidente, ¿verdad? Que hay todavía una división bastante fuerte en nuestra sociedad con respecto a esa convicción. Entonces, básicamente era ese un comentario y la pregunta para don Pablo, si usted la pudiera responder, no sé si, cómo es la operación aquí, ¿verdad? Dinámica. No sé si la entendió don Pablo por específico. Aquí hay otro, el señor tiene otra pregunta. Vamos a cerrar, ¿alguien más quiere levantar la mano? Ok, ustedes dos y cerramos porque el tiempo apremia, okay. Por favor, adelante. Sí, muy buenas noches. Me llama mucho la atención lo que dijo don Daniel de lo de la cultura con todo lo que conlleva, ¿verdad?, nuestra sociedad hoy en día. Bueno, me llama mucho la atención que solo nosotros dos, creo que somos de la comunidad LGBTI, que nos hizo, nos llamó mucho la atención porque ahí nosotros somos parte de los derechos humanos, en donde, bueno, nosotros estamos empezando a crear una agrupación para crear esa nueva cultura, ¿verdad?, para que no haya tanta discriminación. Y en este caso, para que todos los puntos del punto de vista de nosotros sea más observado, de que, poniendo un ejemplo, de que nuestra comunidad no siempre sea juzgada por solo fiesta, ¿verdad? Entonces, implementar una nueva cultura. Es el momento, ¿verdad?, desde estas elecciones que se dio, y esperemos en Dios, ¿verdad?, poder luchar por eso, de crear una nueva cultura. Y bueno, la consulta sería lo del matrimonio igualitario, ¿verdad? Que por qué en estas elecciones se dio tanto a lucir si se supone que no fue abarcado en las cinco preguntas hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, muchas gracias. Quizá el micrófono a Rodolfo y por favor ahora después usted cierra. Adelante. Quizá siguiendo la inquietud del compañero que me precedió, que por qué motivo se da justamente en lo que es esta opinión consultiva, que de paso fue formulada en noviembre, la habían estructurado en noviembre, pero de forma política la lanza el gobierno lo que es el 7 o el 8 de enero en plena campaña electoral, lo cual cambió total y absolutamente el giro de la campaña. Y el panorama que tenemos es un panorama que, previo al lanzamiento del gobierno, con un interés específico para poder salvaguardar todo lo que era la imagen que en ese momento tenía, va resultando que el gran decisor de esta campaña política es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un antes y un después de lo que viene siendo el lanzamiento de esa resolución. Entonces, en concreto, vemos de que la Corte no únicamente
tiene un papel jurisdiccional, sino que en el caso de Costa Rica es el factor político decisor de una campaña electoral, donde los partidos, de acuerdo a las encuestas electorales, antes de lo que viene siendo el 7 de enero, los dos partidos que irrumpen después del lanzamiento del fallo, si acaso estaban en el margen de error de las encuestas. El PAC no pasaba de un 4%, Restauración Nacional estaba en un 3%, y en consecuencia vemos el rol protagónico que tiene la Corte dentro de lo que viene siendo esta campaña electoral. Siento de que en ese sentido pierde lo que es el pudor con el cual fue fundada en diciembre de 1969. Uno de los elementos fundamentales de la Corte es no es inmiscuirse en los asuntos políticos internos de los países de los cuales ella se rige. Desgraciadamente fue manipulado lo que viene siendo el asunto de la opinión consultiva y de forma irresponsable, tal y como así lo estableció uno de los observadores, por cierto, muy amigo de don Daniel, el señor Sobato, observadores de la OEA, donde dice claramente que fue una actitud irresponsable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el lanzamiento de lo que viene siendo esa opinión consultiva en plena campaña electoral. No había, de cierta manera, el pueblo no estaba preparado para esto. Se tocaron fibras muy sensibles de lo que viene siendo las opiniones, las tradiciones del pueblo costarricense, y eso vino a cambiar totalmente el panorama político electoral. Perdón que te interrumpa. Tenemos solo 10 minutos, yo pienso darle 2 minutos a cada uno, correcto, y correcto, nos quitan la luz. Así que por favor concluya. Gracias. Por favor, allá. Quedó muy claro el punto. Buenas noches a todos. Yo no voy a hacer un comentario. Yo voy a hacer una pregunta después de decir que los derechos humanos no deben ser satanizados. Costa Rica tiene una tradición de muchos años, de muchas décadas de derechos humanos. Pero la pregunta, y se la voy a hacer a don Daniel, y me gustaría que también Pablo Junior se refiriera brevemente, porque usted sentó acá, en este salón de expresidentes, en esta casa de sustos, como la llamaba don Rodrigo Madrigal Nieto, sentó un problema. ¿Está Costa Rica, y me refiero no a su población, me refiero al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, en capacidad de manejar el tema de los derechos humanos y seguir siendo país líder Costa Rica en el sistema interamericano, o será que ya vamos a pasar a segundo plano? Gracias. Bueno, muchas gracias. Don Daniel, tiene usted 2 minutos, por favor. En mi exposición yo traté de hablar poco de ese tema, que se ha hablado mucho, para más bien ubicar lo que hay detrás, ¿verdad? Esa tensión entre movimientos sociales, cultura, normativa, que esto que pasó es un buen ejemplo. Yo sí pienso, y a lo mejor no van a coincidir los colegas, pero sí lo pensé desde el primer momento, que el fondo de la sentencia es, por lo menos de la perspectiva de alguien que trabaja hace mucho tiempo en derechos humanos, absolutamente aceptable y correcto.
pero coincido en que hubo un error muy grande, coincido con usted, en el momento en que se hizo pública esa sentencia. Sobre todo porque no fue en esos días que se promulgó la sentencia. Se había promulgado anteriormente. No sé que, cuál fue la razón o si fue simplemente una cuestión de trámite y que se llenaron algunos requisitos y al llenarse se publicó la sentencia inocentemente, puede ser. También puede ser que haya habido una entendible y legítima intención de poner el tema en la campaña, pero a mí sí me pareció inoportuno, y lo digo con toda franqueza. Con respecto a lo que sigue, hay una incertidumbre grande. Por ejemplo, en el caso de La Nación y el señor Herrera, el periodista Herrera, hubo que modificar la legislación procedimental penal para cumplir la sentencia de la Corte en el sentido de que debía de haber no solo una casación estrictamente, porque ustedes saben que lo que existía antes era la sentencia del tribunal y luego el recurso de casación estricto, que el recurso de casación estricto es se concreta en si la ley fue aplicada o no, y no puede entrar a conocer, no podía entrar en aquella ocasión, y eso es, digamos, la base del recurso de casación, a conocer de nuevo pruebas y todas las otras circunstancias del juicio. Entonces hubo que modificar el Código de Procedimientos Penales para que la casación se ampliara impropiamente, porque eso no es el objetivo de una casación, impropiamente a revisar la totalidad del juicio, incluyendo nuevamente considerar las pruebas, etcétera, para que el Tribunal de Casación se pronunciara. Entonces, para eso hubo necesidad de reformar el Código de Procedimientos Penales. En este caso... Daniel, perdón que te interrumpa. Sí. Estoy con un problema de tiempo. Ah, sí, ok. Bueno, en este caso yo también tengo una gran incertidumbre. Habrá que ver qué pasa en el momento que alguien pida al registro civil inscribir un matrimonio igualitario que haya sido autorizado por un notario público. Ahí veremos si eso va a casación, a la jurisdicción constitucional. ¿Y qué dice la Sala Constitucional? Si lo resuelve o si dice que es necesaria la modificación de una ley. Muchas gracias. Siento, Daniel, sí. Solo muy concreto. Yo creo que el tema de derechos humanos siempre es polémico. Y no es lo mismo aceptar tratados de derechos humanos y decir que somos un país respetuoso de los derechos humanos, a hacer realidad los derechos humanos. En casos concretos. Hay un abismo entre la normativa, la teoría y la práctica de los derechos humanos. Y cuando no hay coincidencia entre lo que yo apruebo y lo que yo hago, entonces cuando tenemos un conflicto que se genera, entonces, y es lo que nos genera en este momento